Hey muchachos, no olviden que si me quieren ayudar en Patreon, antes de comenzar el video les estoy dejando el link de mi Patreon en la caja de información y en la caja de comentarios. Recuerden que si me apoyan, me estarían ayudando muchísimo y me podría dedicar a tiempo completo a subir videos al canal. No les quito más tiempo, comencemos con el video. Existen millones de planetas dentro del Imperio de la Humanidad en Warhammer 40.000. Algunos son inhóspitos, algunos son charcos radioactivos destruidos por guerras, otros son simplemente planetas dedicados para el goce y disfrute de las clases más pudientes en el Imperio, y están otros que su función dentro de los planes imperiales es proveer de municiones a todas sus fuerzas, ya sea la Guardia Imperial, las Hermanas de Batalla, la Inquisición, los Adeptus Mechanicus o los Marines Espaciales. El día de hoy hablaremos de Necromunda, un planeta situado en el Segmentum Solar y un productor de municiones para las facciones guerreras del Imperio. Las siempre activas forjas de Necromunda producen armas láser, ametralladoras, escopetas y bolters, entre otras armas. Aunado a esto, también proveen de una mirada de tropas a la Guardia Imperial. Dichos regimientos son conocidos como la Guardia de Necromunda. Pero hablemos un poco de su historia. Alrededor del año 15.000 de la humanidad, Araneus Prime fue poblado durante la Edad Oscura de la Tecnología como una colonia minera y de manufactura. Los mundos del sector Araneus estaban bastante cerca del sistema solar. Eran liderados por una casta tecnológica y eran reconocidísimos por ser un reinado de puño de hierro y hambre. Tiempo después, el contacto entre el Imperio y estos primos de la humanidad ocurrió por accidente. Después de un altercado con una nave que salió de la disformidad, se envió una flota de diplomáticos para negociar el regreso del planeta al Imperio. Sin embargo, los nobles se negaron a doblar la rodilla y le dijeron a los enviados que era el emperador quien tendría que inclinarse. Imagínense esa locura. Como consecuencia, el emperador, tan radical como siempre, envió a 20.000 puños imperiales y 1.000.000 de guardias imperiales. La guerra que aconteció fue sangrienta y rugiente, y podría ser un relato para la próxima vez. Cierto es que miles de puños imperiales murieron y cientos de miles de guardias perdieron la vida. En Araneus Prime, la población había sido básicamente obliterada y habían sobrevivido apenas. No se sabe si fue humor negro o no, pero el Imperio nombró al antiguo Araneus Prime como Necromunda por las millones de víctimas que murieron. Por si no lo sabían, Necromunda vendría a ser algo así como Planeta de los Muertos o Mundo de los Muertos. No me presten mucha atención. Los milenios subsiguientes no cambiaron el propósito principal de Necromunda. Sigue siendo un mundo repleto de yacimientos mineros, industrias, refinerías y plantas de procesamiento. El planeta en sí es una casa industrial muy amplia, creando miles y miles de cosas diferentes que se usan a través de todo el Imperio de la Humanidad. Cierto es que todo, absolutamente todo lo que hay en Necromunda ha sido chupado hasta el tuétano. Y sé que esto suena bastante extraño. Desde las cimas de las montañas hasta las profundidades de los océanos, toda la riqueza de Necromunda ha sido extraída. Montañas enteras han sido reducidas a polvo por los minerales que contenían. Océanos por completo han sido transformados en poco más que charcas radioactivas malolientes gracias a la brutal contaminación industrial de Necromunda. La alguna vez fértil fauna quedó enterrada debajo de las gigantescas construcciones urbanas. Estas gigantescas y elevadas construcciones urbanas, conocidas como ciudades colmenas o simplemente como colmenas, son el hogar de miles de millones de ciudadanos imperiales. En fin, como dato adicional, entre los espacios sin poblar que hay entre colmena y colmena, lo único que existe es un vasto desierto de cenizas industriales que cubre el planeta como una piel corrosiva. Sobre todo, este desierto yace una capa de contaminación venenosa,
Y bueno, a pesar de haber sido reducido a tal estado infernal y ser básicamente una hecatombe ecológica, Necromunda sigue siendo un mundo invaluable para el Imperio. Necromunda vive en la basura acumulada por su pasado, y su gente ha aprendido a hurgar, reclamar y reciclar todo, así como exprimir al exhausto planeta hasta un punto insostenible. La población de Necromunda ha crecido más allá de lo que puede soportar el planeta, y como consecuencia sobreviven gracias a comida sintética e importada. Cada colmena tiene sus propias plantas de reciclaje para convertir desechos y materia orgánica en comida sintética. La población de Necromunda es de 100 billones de habitantes. ¿Escucharon bien? La sociedad de Necromunda es típica de los mundos colmenas más grandes del Imperio. No hay intentos de esforzarse por parte del Administratum para censar y controlar a toda la población. Por supuesto, tal acción sería imposible de llevar a cabo ya que la mayoría de las personas están fuera de los registros imperiales. En cambio, personas individuales que no tienen nada le den la lealtad a los miembros más poderosos de la jerarquía que sí tienen mucho. Cierto es que la cultura de Necromunda está construida alrededor de la industria, y gracias a la falta de luz en el interior de las colmenas, sus habitantes, escúchenme bien, usan sus turnos de trabajo, es decir, las horas que pasan allí dentro, para medir el tiempo y tener una noción de cuánto tiempo ha pasado. Por otro lado, las ciudades colmenas de Necromunda están atiborradas de bandas que se enfrentan entre sí por el poder todo el tiempo. Se dice que la banda más importante es la Casa Hellmar, cuyo líder, Lord Herontius, es el mismísimo gobernador planetario de Necromunda. Por tanto, las casas más importantes son la Casa Catalus, la Casa Caudou, la Casa Delake, la Casa Escher, la Casa Goliath, la Casa Graeme, los Hellmar, la Casa Co-Iron, los Orlok, la Ranlo, los Ti, los Ulathin y finalmente los Banzar. Ciertamente es que cada casa posee sus propias costumbres y manera de hacer las cosas, por lo que será mejor hacer un video sobre cada una de estas casas, ya que son extremadamente interesantes, créanme. Para finalizar entonces, les dejo una pregunta. ¿Les gustaría vivir en un planeta como Necromunda? Si es así, tanto como si no, deja tu opinión en la caja de comentarios. Aunado a eso, recuerda que con cada comentario que me dejes, le enviamos un Eldar a Slaanesh. No olvides apoyarme en Patreon si te gusta mi trabajo. Así que, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!